Thank you.
época del aniquilamiento de todas las costumbres, las culturas lugareñas, con ese poder político y bélico enorme. Y entonces todos los instrumentos, la música, las comidas, la ropa, y encima, mira qué inteligentes, ¿eh? No solamente que aniquilaron, sino que lo hicieron sentir vergüenza. Yo, mire cómo es, cuando era chico, yo sentía vergüenza tocar charanguito o la querita, cantar mi copita en la escuela. Porque en la escuela no nos enseñaban los carnavalitos. Les hablo hace poco, hace 50 años. No nos enseñaban las cuecas. Las clases de música eran, bueno, los cánticos patrios y el minué, el pericón, todas las cosas todas que venían dentro del plan de educación. Y en eso estaba el bandoneón, y el músico del pueblo era el primo de mi papá, y nosotros ansiosos. Cada carnaval tocaba él. Y nos criamos esperando al músico del pueblo, de la comarca ya. Y llegaba con su fuelle. Pero primero, comer un rico asado con choclo, que es con papas bajo el barral. Y preparar una mamita con una chicha hermosa. Y había vino en esqueleto ese de alambre. Esqueleto de fierro. Y después de comer, pelaba su bandoneón. No había antes ni amplificación, ni micrófonos, ni luz eléctrica. El patio de tierra, el polvaredal. Y todos ansiosos esperando que el tío Heriberto desfunde su bandoneón. Y el primer tema siempre dedicado al dueño de casa. Mi mamá se llamaba Eduvige y mi papá Florencio. Se va la primerita para Eduvige y Florencio. Sabíamos la letra de Burgos. Qué linda para bailar. La segundita podría bailar lo más.